los dinosaurios, los gigantes del mundo prehistórico, cautivan nuestra imaginación y curiosidad. Sabemos que una vez deambularon por la Tierra, pero ¿qué causó su repentina y misteriosa extinción? Los científicos han propuesto numerosas hipótesis para explicar la desaparición de los dinosaurios, y hoy exploraremos algunas de las más posibles. La primera, y quizás la hipótesis más conocida, es la teoría del impacto de asteroides. Según esta idea, un asteroide o cometa masivo colisionó con la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años, desencadenando una cadena catastrófica de eventos que finalmente llevaron a la extinción de los dinosaurios. No olvides suscribirte al canal, marca con un like el video y activar la campanita para estar informado de los nuevos videos. Gracias por pertenecer a esta gran comunidad llamada Colibrí Curioso. El impacto habría causado una inmensa devastación, provocando tsunamis, terremotos e incendios forestales. El polvo y los escombros arrojados a la atmósfera habrían bloqueado la luz solar, lo que habría provocado una drástica caída de la temperatura y un periodo prolongado de oscuridad. Sin luz solar, las plantas murieron, interrumpiendo la cadena alimentaria y causando una extinción generalizada. Además, el polvo y los escombros en la atmósfera bloquearon la radiación solar, reduciendo la fotosíntesis e impactando aún más los ecosistemas. La teoría del impacto de asteroides está respaldada por la evidencia del cráter Chicxulub en México, que se cree que fue formado por el asteroide que golpeó la Tierra durante el mismo periodo de tiempo que la extinción de los dinosaurios. Esta hipótesis ganó una tracción significativa después del descubrimiento del cráter en la década de 1990. Otra hipótesis sugiere que las erupciones volcánicas jugaron un papel importante en la extinción de los dinosaurios. Casi al mismo tiempo que el impacto de Chicxulub, hubo una serie de intensas erupciones volcánicas en lo que ahora se conoce como las Trampas Deccan en la India. Estas erupciones liberaron grandes cantidades de lava, gas y cenizas a la atmósfera, causando un cambio climático global. Las emisiones volcánicas habrían producido un efecto invernadero, atrapando el calor y elevando las temperaturas, lo que alteró drásticamente los ecosistemas. La rápida liberación de gases de efecto invernadero y productos químicos tóxicos podría haber causado lluvia ácida, lo que resulta en la destrucción de los hábitats y el envenenamiento de las fuentes de alimentos. Esta hipótesis sugiere que los efectos combinados de la actividad volcánica y los cambios ambientales llevaron a la desaparición de los dinosaurios. A continuación, tenemos la hipótesis que sugiere un cambio drástico en el nivel del mar como una posible causa de extinción de dinosaurios. Se cree que una combinación de factores, como el derretimiento de las capas de hielo y los continentes cambiantes, puede haber llevado a un aumento significativo en el nivel global del mar. A medida que el nivel del mar aumentaba, vastas regiones costeras se habrían sumergido, destruyendo hábitats y causando inundaciones generalizadas. Las criaturas marinas se habrían visto afectadas, interrumpiendo la cadena alimentaria e impactando también la supervivencia de los dinosaurios que habitan en la Tierra. La costa cambiante también puede haber creado nuevos entornos y nichos ecológicos, favoreciendo el surgimiento de nuevas especies. Este cambio en el equilibrio de los ecosistemas podría haber contribuido aún más a la extinción de los dinosaurios. Una hipótesis propone que una combinación de factores, incluido el cambio climático, debilitó gradualmente a los dinosaurios y los dejó vulnerables a la extinción. Esta idea sugiere que durante millones de años, las fluctuaciones climáticas llevaron a la disminución gradual de las poblaciones de dinosaurios. A medida que el clima se volvió más frío y seco, los patrones de vegetación cambiaron, afectando la disponibilidad de alimentos para los dinosaurios herbívoros. Esto, a su vez, impactó la supervivencia de los dinosaurios carnívoros que dependían de los herbívoros como presa. El clima cambiante también puede haber hecho más difícil para los dinosaurios reproducirse y criar descendencia, lo que afecta su capacidad para mantener a sus poblaciones. Con el tiempo, estos efectos acumulativos podrían haber resultado en la disminución gradual y la eventual extinción de los dinosaurios. Por último, algunos científicos proponen que una combinación de enfermedades infecciosas, parásitos y otros factores biológicos contribuyeron a la extinción de los dinosaurios. Así como las enfermedades pueden devastar a las poblaciones hoy en día, es posible que eventos similares ocurrieron en tiempos prehistóricos. Por ejemplo, la propagación de una enfermedad particularmente virulenta
o la introducción de un nuevo parásito podría haber tenido un impacto significativo en la salud y el éxito reproductivo de los dinosaurios. Debilitados y susceptibles a otras presiones ambientales, los dinosaurios pueden haber luchado por sobrevivir. Si bien cada una de estas hipótesis proporciona una posible explicación para la extinción de los dinosaurios, la verdad es que es posible que nunca sepamos completamente lo que sucedió. El registro fósil ofrece pistas, pero persisten las incertidumbres. Los investigadores continúan estudiando, debatiendo y refinando estas hipótesis en la búsqueda continua para desentrañar el misterio de la extinción de los dinosaurios. La era de los dinosaurios fue una era notable en la historia de la Tierra. Ya sea un evento catastrófico como un impacto de asteroide o una combinación de factores, la extinción de los dinosaurios abrió la puerta para que surgieran nuevas formas de vida y dieran forma al mundo que conocemos hoy. A medida que profundizamos en la evidencia científica y exploramos nuevas teorías, nos acercamos a comprender el rompecabezas de la extinción de los dinosaurios. El descubrimiento de nuevos fósiles, los avances tecnológicos y la investigación en curso continuarán arrojando luz sobre este tema cautivador. Únase a nosotros la próxima vez mientras profundizamos en el fascinante mundo de las criaturas antiguas y los secretos que guardan. Hasta entonces, sigue explorando y nunca dejes de preguntarte sobre las maravillas del pasado de nuestro planeta. Los paleontólogos juegan un papel crucial en descubrir los misterios de la extinción de los dinosaurios. Su trabajo consiste en excavar fósiles de varios lugares del mundo, estudiar cuidadosamente la evidencia y reconstruir la historia de estas antiguas criaturas. La evidencia fósil proporciona información valiosa sobre las vidas y comportamientos de los dinosaurios. Al estudiar sus huesos, dientes e incluso tejidos blandos preservados, los científicos pueden aprender sobre su dieta, locomoción y biología general. Uno de los dinosaurios más emblemáticos que vagó por la Tierra durante la era Mesozoica es el Tyrannosaurus rex. Con su tamaño masivo, mandíbulas poderosas y dientes intimidantes, el T-Rex captura la imaginación de científicos y entusiastas por igual. El T-Rex era un depredador formidable, capaz de derribar grandes herbívoros con su inmensa fuerza y ferocidad. Su estatus como el rey de los dinosaurios lo convierte en un tema de fascinación y un símbolo del mundo prehistórico. Junto con el T-Rex, otras especies de dinosaurios prosperaron, cada una con sus adaptaciones y estilos de vida únicos. Desde los gigantes de cuello largo como Brachiosaurus hasta el Stegosaurus blindado, la diversidad de dinosaurios es realmente asombrosa. Es esta riqueza de la vida de los dinosaurios lo que hace que su extinción sea aún más intrigante. ¿Cómo podría un grupo tan diverso de animales desaparecer de la faz de la Tierra? La extinción de los dinosaurios tuvo profundos efectos en los ecosistemas de la época. Con el dominio de estos grandes reptiles desaparecido, surgieron nuevas especies y llenaron los nichos ecológicos que quedaron vacantes. Los mamíferos, que eran relativamente pequeños y discretos durante el reinado de los dinosaurios, comenzaron a diversificarse y evolucionar hacia la amplia gama de especies que vemos hoy. La extinción de los dinosaurios fue, en cierto sentido, un punto de inflexión en la historia evolutiva de nuestro planeta. A medida que continuamos nuestra exploración de la extinción de los dinosaurios, es importante reconocer los avances significativos en la comprensión científica que han tenido lugar a lo largo de los años. Las nuevas tecnologías y los métodos de investigación nos permiten acceder a información que alguna vez fue inaccesible. El análisis de ADN, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta poderosa para reconstruir las relaciones evolutivas entre especies, incluso aquellas que vivieron hace millones de años. Al estudiar el material genético conservado en los fósiles, los científicos pueden obtener información sobre el pasado. El estudio del ADN de dinosaurios, sin embargo, presenta desafíos únicos. A partir de ahora, los científicos no han podido extraer ADN de dinosaurio intacto de los fósiles debido a la degradación del material genético a lo largo del tiempo. Sin embargo, los científicos han encontrado otras formas de descubrir los secretos de la genética de los dinosaurios. Al estudiar los genomas de sus parientes vivos más cercanos, como aves y reptiles, los investigadores pueden inferir las características genéticas de los dinosaurios. Comprender la composición genética de los dinosaurios proporciona información valiosa sobre su biología, comportamiento y relaciones con otras especies. También puede ofrecer pistas sobre por qué finalmente se encontraron con su desaparición.
La búsqueda para comprender la extinción de los dinosaurios es continua, con nuevos descubrimientos e ideas surgiendo todo el tiempo. Cada pieza de evidencia nos acerca a desentrañar este antiguo enigma, pero es un rompecabezas complejo que puede que nunca tenga una sola respuesta definitiva. Aún quedan muchas preguntas. ¿La extinción de los dinosaurios ocurrió abruptamente o durante un periodo prolongado? ¿Hubo múltiples factores contribuyentes o un solo evento cataclísmico? ¿Y por qué algunas especies sobrevivieron mientras que otras perecieron? Los científicos continúan debatiendo y refinando sus hipótesis y colaboran en todas las disciplinas para recopilar datos de diversos campos científicos, incluida la geología, la paleontología, la ciencia del clima y la astronomía. Este enfoque interdisciplinario permite a los científicos construir una comprensión más completa de las complejas dinámicas que dieron forma a la historia de nuestro planeta. El estudio de la extinción de los dinosaurios no solo arroja luz sobre el pasado, sino que también proporciona información valiosa sobre nuestro presente y futuro. Al comprender los procesos y factores que influyen en el aumento y la caída de las especies, podemos navegar mejor los desafíos que enfrenta la biodiversidad de nuestro planeta hoy. Las lecciones aprendidas de la extinción de los dinosaurios sirven como un recordatorio de la fragilidad y la interconexión de la vida en la Tierra. Es crucial que nos esforcemos por proteger y preservar la biodiversidad que existe hoy en día, asegurando un futuro sostenible para todas las especies. Al concluir nuestra exploración de posibles hipótesis para la extinción de dinosaurios, es importante reconocer los esfuerzos en curso de los científicos de todo el mundo que se dedican a desentrañar los misterios del pasado. A través de su meticulosa investigación, nos acercan a la comprensión de las increíbles criaturas que una vez gobernaron nuestro planeta y nos proporcionan una visión de la historia antigua de la Tierra. Únase a nosotros la próxima vez mientras profundizamos en las maravillas de la paleontología, descubriendo historias más fascinantes del mundo prehistórico. Hasta entonces, sigue explorando, sigue cuestionando y sigue maravillándote de los increíbles misterios del pasado de nuestro planeta.